Unidos. Esta noche nos visita Antonio Armando Latrecino. Él es dibujante, hace caricaturas y es el papá de varias de las historietas más famosas de Misiones. El Gurí Guazú, por ejemplo, no existiría si no estuviera Antonio Armando Latrecino. Él además ha venido creando otros personajes de historietas, el Yací Tereré, el Pata Bolí, un personaje recreado desde Posadas, hay el Tucanazo, la Miño Cañá. Y sin embargo, además de eso, no se ha quedado solamente en crear personajes. Ha creado hace 3 décadas una revista que se llama Ambarigüí, más de 3 décadas, y ha generado varios eventos en la ciudad y en la provincia que merecen destacarse. Por eso mismo, como una gran personalidad de la cultura, lo tenemos a Latre, como es conocido, esta noche. Va a estar Fernando Benza, como siempre, con sus aportes tecnológicos y alguna que otra cosita más. Porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Son bienvenidos. Bien, como decíamos, tenemos el gran gusto de contar con Latre, así a secas, esta noche aquí y bienvenido, Latre. Bueno, te agradezco que me hayas invitado, que te hayas acordado de los que trabajamos todos los días, ¿no? Porque esto es todos los días un trabajo continuo. Parece una tontera, pero hacer 3 o 4 historietas, sé que son varias, y dibujos alegóricos todos los días, es como el periodista que tiene que producir textos, vos producís dibujos y textos, ¿no? Sí, y todo el año, sin vacaciones. Básicamente, y yo lo dije en la presentación, es un trabajo cultural muy importante. Quizás algunos no consideran a la historieta un producto cultural, no. Pero yo creo que sí es. ¿Vos sí, también? Yo tengo esa idea de los humoristas gráficos que se hacen cargo de ser humoristas gráficos, que no quieran ser artistas, grandes. No, que sean humoristas gráficos. Sí, señor. Nosotros. Yo digo nosotros por los amigos también de Primera Edición, que son dibujantes que todos los días estamos juntos y trabajando, juntos en los bares, sí, trabajando. Diferente, en diferentes medios. Pero trabajamos y hacemos un trabajo concienzudo y profesional. Sí, no renegamos de ser humoristas gráficos. Sí. Además, hay una tirria, creo que yo, de algunos escritores de libros que saben que a nosotros nos leen miles y miles todos los días. Sí. Entonces dice, no, la historieta como cuando yo era chico. Un género menor. Mi mamá no me dejaba leer la historieta. Mi mamá me decía, agarrá el libro que nos muerden. Era un famoso personaje del cine de los 50. Entonces te quedó eso en el imaginario como, también. Como una cosa despectiva. Pero realmente el trabajo, aparte en el caso tuyo de periodístico, trabajamos, compartimos la redacción del diario El Territorio muchos años, es sudar la redacción, es estar ahí y estar enterando un montón de cosas que están pasando y sobre eso encontrarle el costado humorístico, si se quiere, ¿no? Sí. Yo el día pasado a una colega le decía que veo mucho humor en las redes sociales. Sí. Pero el 90% es agresivo y obsceno. Sí, está grosero. La verdad que no. Se puede rescatar un 1% más o menos. Humor inteligente. Cuando vos haces humor gráfico, vos estás dejando una documentación. Tal cual. Además, la postura de cada humorista gráfico, ¿no es cierto? Vos dejás la documentación ahí y te dice, mirá, en el año tal vos hiciste tal cosa, dijiste tal cosa, opinaste sobre tal. ¿Me gustó o no me gustó? O sea, no es para hacer reír el humor gráfico. El humor gráfico es para hacer sonreír y hacer cómplice al lector. Y pensar también, ¿no? Mucho pensar, bien. Yo me acuerdo cuando surgió, fue un fenómeno lo del Gurí Guazú. ¿Cómo es que surge esto? Porque muchos no entienden gurí grande. Piensan que en realidad la idea viene por otro lado, ¿puede ser? Claro, el Gurí Guazú es el ejemplo de. Por empezar, es la parodia de Superman. De Super Niño, ¿no? ¿El Superman quién era? El vago capo de un super diario en Nueva York y era periodista. Y este es un canillita de un diario, de una,
una provincia periférica. Yo me acuerdo que al principio se metía acá en el buzón de del correo de la calle Bolívar. Y se cambiaba ahí. Ahí se transformaba. Como Clark Kent. Como Clark Kent, que se cambiaba en los en la cabina telefónica. Teléfono, exactamente. Se cambiaban en eso. Esta es una parodia de la cuestión, ¿no? Y gurí guazú quiere decir eso, el gurí grande, el gurí fuerte, el super pibe, digamos. De eso, ¿no? Sería la traducción exacta, ¿no? Y yo me esforcé mucho en hacer algo. Yo estoy muy, muy... Yo digo una cosa, yo hace 42 años estoy en la provincia. Yo elegí ser misionero. Sí. Algunos que nacieron misioneros han hecho más daño a la provincia que los que vinieron de afuera. Sí, es verdad. Entonces yo digo... que siempre me preocupé por identificar los personajes con nombres de la región misionera. Claro, ¿no? Sí. No hablemos total. De eso del nordeste argentino. No, local. El gurí guazú es una cosa muy importante para mí en ese sentido. Ahí están justamente imágenes del super niño, algo de lo inspirador. También Hijito se transformaba en super Hijito. Yo claro. Digo siempre que hay alguna relación ahí, ¿no es cierto? Claro, sí, siempre hay una, diríamos... ¿Influencia? Una influencia, diríamos. Influencia que... Ahí está, ¿no? Gurí Guazú era un poco también un hijo así de, no solo de tu creatividad, sino también inspirado en este personaje de García Ferré en este caso. Claro, ¿no? Porque es un niño común, que de repente se transforma en otra cosa. Pobre, de pueblo. Gurí Guazú se muda, él vive en el barrio Yaciretá afectado, ¿no es cierto? Acá en la zona de donde está el puente internacional ahora, claro. Y se muda. Yo me acuerdo que en las historietas era trasladado por Yaciretá a las áreas recentradas. Y es hincha de La Picada. De La Picada, que era un club de ahí. Hincha de La Picada. Alatre, me decía la producción que tiene algo que ustedes han estado trabajando este año también en reflexiones sobre este atentado muy cruel a los dibujantes de Charlie Hebdo. Vemos un cachito y después... Dale. El atentado de París ha fulminado a la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo. Una generación entera de brillantes dibujantes acostumbrados a vivir en el filo de la navaja entre críticas, amenazas... y las dificultades para financiarse. Entre las víctimas está Cabu, considerado como uno de los genios del dibujo satírico en Francia. También en la lista figura George Wolinsky. A sus 80 años era otro de los grandes referentes de la caricatura en Francia. Trabajaba en el proyecto desde 1969. Igualmente fulminado por las ráfagas de Kalashnikov, el director del semanario conocido como Sharp. Una de sus últimas frases fue: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. En total, 12 muertos, entre ellos dos policías. Charlie Hebdo estaba en el punto de mira de los islamistas desde la publicación de varias series de caricaturas de Mahoma. Esto es un poco lo noticiable. Y ustedes hicieron después una charla, acá una reflexión pública. Sí. Un poco, ¿qué es lo que te quedó así como con ganas de decir? Mira, hicimos algo muy interesante en el sentido que hicimos una reunión en una librería céntrica, donde, bueno, vos estuviste presente, sí. Y te agradezco realmente que hayas asistido. Y había muchísima gente para el lugar. Muchísima gente. Estaba lleno, sí. Y te voy a decir algo. Como yo siempre digo, ¿qué va a ser un buen músico si toma mate conmigo, viste? Sí, si es mi vecino, ¿cómo va a ser un artista? Claro. Bueno, acá, si es el hijo del carpintero. Claro, entonces acá en este caso yo diría... ¿Qué va a ser? ¿Qué importancia tuvo esa reunión? ¿Qué fue la única en todo el país? ¿Qué se hizo con ese tema? Nosotros, preocupados por la cuestión, porque realmente era para debatir, dijimos, ¿y si debatimos con nuestros lectores, con la gente, con nuestros lectores? Sí. Y sí, entonces sí. Debatimos, hablamos, dijimos un montón de cosas, contamos anécdotas personales feas y lindas que nos han pasado. Que me han pasado a mí, bueno, en mi vida. En tu trayectoria, claro. Y... diríamos, estamos acá, vamos a hablar, hagámoslo, como dicen los psicólogos, vamos a verbalizar. ¿No? Verbalizar la situación. Hablarla, ¿no es cierto? Sí, sí. Para sacarnos los miedos y los fantasmas. Y todos opinaron y, bueno, estuvimos de acuerdo que fue realmente un ataque a la libertad de expresión. Totalmente. Con todas las variantes. Sí. Hubo colegas periodistas que dijeron, bueno, che, pero ¿cómo van a hacer? Como justificando, sí. Como en la época de la dictadura decía, y algo habrá hecho, algo se lo llevaban a las 3 de la mañana. Sí, sí. Entonces acá fue muy, muy, muy emotivo la cuestión de, yo soy libre de dibujar lo que quiera y opinar lo que quiera, sí. Mientras no
por supuesto, no pasé ciertos límites. Si paso ciertos límites, está la justicia y la ley. Si yo digo que fulano tal es tal o cual cosa, ese fulano me hace un juicio por injuria y calumnia. Está clarito. No tiene por qué venir y matarme con una K-47. Tal cual. No, totalmente. Estamos absolutamente de acuerdo en esta reflexión. Vamos a hacer un cortecito y ya volvemos, ¿eh?